Hola, ¿cómo están? Y pues bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es un video súper, no tan diferente porque ya he hecho algunos videos así, pero sí, es uno de los videos que me gusta hacer, en el cual es reaccionar. Bueno, yo sinceramente soy una gran fanática de Marvel. O sea, he visto el orden cronológico de todas las películas, desde Capitán América hasta Endgame. He visto todas las series que ha sacado Marvel y pues soy una gran fan. Uy, ventilador otra vez. Y bueno, últimamente he estado viendo la serie de Loki. Sinceramente, si me ven de verde, si ven las luces verdes, es en honor a Loki. Bueno, entonces como les contaba, he estado viendo esta serie y sinceramente me ha encantado. O sea, me ha encantado. Loki nunca ha sido uno de mis personajes favoritos. Sinceramente, yo siempre veía como, ay, Loki es bien feo, es bien no sé qué, es aquí, allá. Pero esta serie ha cambiado toda mi perspectiva sobre Loki. Ahora Loki me parece súper tierno, es súper lindo. Entonces, bueno, vamos a ver el último capítulo de la temporada. A ver en qué termina. Quiero que se cumplan tres cosas. La primera es que Robana, como se llama esta mujer que está apareciendo aquí, reciba su merecido por ser tan mala. Sinceramente, no es bueno decirle el mal a una persona, pero esta señora se lo merece. Segundo, quisiera también que Loki y Sylvie queden juntos, o aunque sea, se besen, ¿verdad? Y porque hacen una linda pareja. Y tercero, quisiera ver a Mobius con su Jessie. Así que bueno, sin más que decir, con Baby Yoda vamos a reaccionar a este capítulo. Y pues que corra la intro. Advertencia: el siguiente video contiene spoilers de la serie de Loki. Si no la has visto, te recomiendo que no veas el video. Y si ya la viste, disfrute de mi reacción. Bueno, ya estamos listos. Tenemos nuestros pañuelitos por si llega la necesidad de llorar, ¿verdad? Nos ponemos nuestros audífonos. Are you ready, Baby Yoda? Sí. Bueno. Ay, tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar en este capítulo. El capítulo se llama... Espérenme. El capítulo se llama Eternamente Siempre. Así que ya comenzó. Ahorita está como en el recap, ¿verdad? De lo que ha pasado durante toda la serie. Y pues, sinceramente, me ha encantado cómo se ha ido desarrollando. Y bueno, si tú no ves esto a Loki, te recomiendo mucho que la veas porque es una serie súper buenísima. Y pues, es mi serie favorita hasta ahorita del momento. Y bueno. Bueno, se quedaron últimamente en que iban a entrar al castillo, ¿verdad? Y eso, entonces vamos a ver. Cabal, aquí está. La intro es diferente. La intro es súper diferente. Han cambiado la intro. Qué chiva. Va diciendo como frases de todo el universo de Marvel. Me imagino que esto tiene que ser como que el universo va a cambiar a partir de este episodio. Pero bueno. Súper buena intro. Intro 10 de 10. Ya va a empezar. Vaya, empezó. Vamos a ver. Estoy sudando de los nervios. Estos dos, sinceramente, sí tienen que terminar juntos, si no. Ahorita están a punto de entrar como a este tipo castillo donde se supone que está el malo que está atrás de toda la TVA, ¿verdad? Así que... Baby Yoda, qué miedo. ¡Miss Minutes! Yo sabía que vos ibas a ser la malvada.
Justo, te gusta. Con la Ramona, Rebona, como se llama, esta señora que está presa aquí, que me cae mal. Y mala, todo lo que ha hecho. Miss Minutes again. I know you're the bad guy. Teoría dicen que el villano puede ser Kang o un Loki, vea. No sé, yo nunca he conocido a Kang, pero no sé quién es. Aquí hay una foto de él. Pero bueno, vamos a ver quién es. Yo digo que puede ser otro Loki. No sé. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un hombre normal. Ahí viene el ascensor, ¿cómo te mueves? Te matamos. Ay, ¿qué va a hacer? Ahorita Mobius está en la oficina de esta maestra Rabona. Tiene el cosito de que te con el que te podan de la tierra. Ay, la va a matar. No sé. En Ohio 2018 descubrieron algo de esta Ramona. Era una maestra esta Ramona, era una maestra y ahorita B15, esta señorita que me cae bien, esta persona aquí, llevó a otro guardián ahí al lugar donde ella trabajaba para que supiera toda la mentira que es la TVA. ¡Ay, qué bonita esta! Era como una directora. Era como una directora de un colegio. ¡Oh, ya lo descubrí! Oh, ¿y quién es este? Volvimos a Mobius y Ramona. ¿Cómo se llama este señor? Sí, es Kang el Conquistador. Ahorita dijo que muchas personas lo llaman gobernante y conquistador. Ah, pues sí, es Kang el Conquistador, amigos. Pero me imagino que ha de ser una variante de él. Unos momentos después. Bien, gente. Ay, está llorando Loki porque no confía en él. Dejen de pelearse, Dios mío, no se peleen. Lo va a matar. Vale. ¿Por qué esa pelea de tres? Yo no entiendo. La detuvo, loco. ¿Qué van a hacer? Para loca, no ves que te quiere hablar este. Ay, solo que. Pasó la segunda cosa que quería. ¡Se besaron! ¡Yay! Baby Yoda.
¿Qué vas a hacer? Ay, no, pobrecito Loki. Lo mandó de regreso a la TVA. Y ella, ¿qué vas a hacer? Ay, no. Mi chip favorito se acaba de arruinar. Que han jugado con mis sentimientos. O sea, ay. Esta men está loca. La primero mandó, bueno, se besó con Loki y luego lo mandó a la TVA, de regreso a la TVA. Lo traicionó. Y ahorita acaba de matar a una variante de Hank. ¿Cómo lo mató? Se están abriendo nuevas líneas de tiempo. O sea, se está creando el multiverso. Spider-Verse. ¡Woohoo! O sea, espérame, Baby Yoda. Miren esto. O sea, se crearon nuevas. Se creó el multiverso en Marvel. Ya estuvo. Ya está confirmado. Vamos. No hay regreso atrás. Ay, no, Loki, pobrecito. Abrazámoslo de lejos. Ay, pobrecito, está llorando. Bueno, comenzó a correr por toda la TVA. Y comenzó a hablar con Mobius y con la B15. Libramos, le está contando todo a Mubio y a la dice sí. ¿Por qué no lo reconocen? Es Loki, analista. ¿No se recuerdan de Loki? No molesten que ahí se va a acabar. No. No. You have to. No. No se puede acabar ahí. 20 minutos después. Luego de una búsqueda en TikTok. Resulta que sí, nuestro villano es Hank el Conquistador. Pues estaba planeando todo esto y él, el que sale aquí, este señor, solo es una variante que es como una variante buena de Hank el Conquistador. Pero ahorita que Sylvie lo mató a él, sacó como todas las variantes malas que va a haber de Hank. Y lo más seguro es que Loki esté en una de esas líneas temporales de tantas que se crearon y esté en otra TVA. Por eso Mobius y B15 no lo reconocieron. Ay, no. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Recuerda que si te gustó mi reacción, dale un like. Comenta si tú también estás con un colapso mental en este momento. Comenta qué parte fue la que más te gustó. A mí fue la parte del el beso de ellos dos. O sea, eso es tan lindo, pero Silvi lo traicionó al final y pues hasta de qué va a pasar. Pero bueno, ya conocimos y creo que este señor Hank, el que está apareciendo acá, va a ser como el villano de todo esto. Porque si ven bien esta foto que está apareciendo aquí, Loki está viendo una estatua que se parece a él, entonces a Hank. Entonces, bueno, creo que este será nuestro nuevo villano y pues, ¿qué más decir? Pues si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale un bello like y pues yo los veré a la próxima con este señorito que está dominado a los Emmy, imagínense mejor él. Entonces, ya los veré a la próxima, amigos, recuerden darle like, suscribirse, comentar y pues aquí vamos a estar esperando la segunda temporada, Loki.
Bueno, yo los veré la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!